El Papa es también el jefe de Estado del gobierno de la Iglesia a nivel mundial, conocido como la Santa Sede. Los cardenales, hombres elegidos personalmente por el Papa, dirigen la Santa Sede. Su nombre no proviene del ave, más bien el nombre del ave viene de ellos. El rojo brillante simboliza la sangre que ellos están dispuestos a derramar al servicio del Santo Padre. Nadie puede dirigir una comunidad de 1.100 o 1.200 millones de fieles alrededor del mundo. Así que establecieron una superestructura administrativa. La figura del Papa es necesaria para que sirva de mediador y de árbitro, alguien que tenga la última palabra. Su Santidad es también el jefe diplomático de la Iglesia. Hace un llamado a los líderes mundiales y ejerce la influencia de los católicos sobre quienes están al mando. Las apariciones de la Virgen han sucedido. En el año 2008, el Papa Benedicto viajó a Nueva York para dirigirse a las Naciones Unidas. Durante su visita tomó prestado el helicóptero de la Marina del presidente y fue protegido por el servicio secreto. Era apenas la cuarta vez que un papa visitaba el organismo internacional y el Papa Benedicto recibió una cálida bienvenida. El pontífice también difunde el evangelio a los 1.100 millones de católicos en todo el mundo. Donde vaya, los fieles acuden en masa a verlo.